Mira, muchacha, cuidadito, cuidadito. La de ese juego no tiene nombre. ¿Qué 40 euros me habían tirado? Algún su calavera. Mira, este lo probé ayer. En 2 minutos de juego, vamos. Digo, esto es una maravilla. El mismo motor, la misma empresa. Venga, hombre. Que no me vengan a mí. Es que lo has jugado poco. Es que tienes que jugarlo 30 horas por lo menos. Venga, ya. Venga, otra difícil, que somos de Bilbao. No os podéis quejar, ¿eh, Millán? La publicidad que está teniendo vuestro juego. Madre mía. Ya cuando le he visto esta mañana que lo iba a jugar Yedra, digo, ¿cómo? Tío, si siempre está jugando al este. Siempre está jugando al. Este de pegar tiros, al Rogue, ¿cómo es? ¿Esto que sale ahora? Al Valorant y al otro. Y que pegue ese cambiazo de juego, madre mía, me ha dejado. Bueno, voy a jugar un poquito nada más, ¿eh? Una horita así y me voy. Me tengo que ir. ¿Cuántas vallas? Eres un buen recolector, ¿verdad, pequeño Bast? Ahora ve a ver si encuentras más. He puesto iniciar otra vez, pero Bien esto lo he hecho, iniciado. eres un buen chico. Pues sí, señor. Niños, venid conmigo. Es una paria. Qué pobre, de verdad, qué pobre. Directo a la noche de calibre. Lo que pasa es que anda un poco raro. Como así. Tiene zona. Son ratas un poco raras.
puedo subir. Ah, o sea, bien, me he ido por aquí. Parece estrecho, pero puedo pasar. Deben de ser ruinas del mundo metálico, uno de los lugares antiguos. Ross dijo que nunca entrara en lugares así. Pero no puedo encontrar una salida. Dice mi hijo, ve almendras, que tiene la niña. Le apunta un cohete. Con que se manejará mejor, si con el teclado o con el mando. Hay algo ahí delante. ¿Qué es eso? Alguien muerto. (Risa)
No, tenía pestaña aquí abierta. Digo, mira, lo voy a poner. Ahí hay algo que brilla. Preguntaba, Miriam, que viste el director ayer de Calibre. ¿Viste cómo se resuelve un puzzle? Pero bien resuelto, el del tirador de cerveza. Luces por todas partes. Sí, momento, esto? Pero lo está jugando en fácil o en normal, creo que lo está jugando, ¿eh? Porque puede guardar todas las veces que quiera. Enemigos le salen cuatro juntos. Va. Pues lo resolvió así, pam, 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 pam. Venga, a la que salga. Vamos, se dio cuenta porque puso la cámara en primera persona. Hola, Manu. Ahora esto me indica para dónde ir, ¿no? Claro, si os pregunto con qué se maneja mejor este juego, claro, nadie me lo va a saber decir porque este acaba de salir para PC. No sé si se manejará mejor con el teclado o con el mando. Una puerta metálica, cerrada. Quizá el aparato que encontré me ayude. Más luces. ¿Cómo la abro? Parpadea aquí porque a mí sí me está poniendo el televisor negro. Y no sé si va a ser el televisor. Vale, que sea del stream porque si no. Una forma. Parece que está conectada a la puerta. ¿Y qué hago yo con este? Este también, ¿no? ¿Cambiado
parece que lo veo bien por aquí. La puerta ha cambiado de color. ¿Qué es eso? Tiene un dispositivo como el que... ¿Crees que quería que fuese así? Es que no puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? Claro que sí. Otra. Ponlo otra vez. Puedo hacer más. Está detrás de ti. ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño gran hombrecito. Mira, papá no puede estar contigo y con mamá, pero podemos celebrar una fiesta, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! Papá adora a su pequeño hombrecito. Sí, pues se ha quedado para los restos. Madre mía. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo hago que funcione? Bueno, feliz año nuevo, querido diario. ¿Te puedes creer que lo celebráramos anoche? Pues sí, más o menos. La directora Evans invitó a todo el mundo a la sala común. No sé de dónde sacó los sombreros de fiesta. Le daba un toque macabro. Estábamos ahí sentados viendo cómo el reloj llegaba a medianoche y yo pensaba si era el único que entendía el simbolismo. Habría merecido la pena si Skyler se hubiera emborrachado otra vez, pero... parece un error que no quiera repetir. ¿Por qué murieron aquí? ¿Qué les pasó? Por favor,
¿Registrar nuestros pensamientos para la posteridad? Buena idea, directora Evans. Lo he hecho ya bastante por la posteridad. ¿Iba a estar aquí, así, a ser por la posteridad? Se acabó la posteridad. Por mí puede irse. Joder, ha muerto todos aquí. Machu Picchu. Siempre quise verlo. Nunca lo hice. ¿Por qué no me fui con Owen cuando me lo dijo? ¡Qué idiota! Tendría que haber ido. En fin. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra deuda, o sea, muerte. Lo siento, ya hace tiempo, y estas medicinas que nos dio Janna son increíbles. Vale, desde el principio, chicos. Santa María, Madre de Dios. Y a lo mejor es lo único que necesito, ¿sabes? Ese momento, cuando se abrió la puerta y estabas ahí con ese vestido retro y esa forma de sonreír tan tuya. Tuve que apartar la mirada para que no lo vieras. En mi cara, lo que había florecido dentro de mí, ¿sabes? Fue solo un instante, pero lo supe. Supe que siempre sería... Pronto se derretirá. Hostia, esta me la sé yo. Esta es la de Biosol. Nieve. Infinite. El sol. ¿Cómo es? Dejará de brillar. Pero Dios. Amazing. Hostias. Aquí abajo. Amazing. Para mí. Oh. Siempre será. Es que tengo la sensación de que el muñequito se va hacia la izquierda. No sé si es por la almendra tan gorda que tiene. Me ha encontrado. Frost, me ha encontrado. Aquí abajo. Ya voy. Ya voy. Bendita sea la madre. ¿Qué te parió? Ven, niña, coge mi mano. Ahí abajo no pintas nada. ¡Vamos! Estos lugares están prohibidos, Aloy. Me caí. Son del mundo metálico. ¿Qué es eso en tu cara? Nada. ¿Lo cogiste ahí abajo? No. Dámelo. No. Aloy, esas cosas son peligrosas. ¡No! Bueno, si vas a estar escapándote de casa, debes aprender a sobrevivir en el exterior. Ven, Aloy. A casa. Mañana mismo aprenderás a cazar. ¿Qué significan? Coge tu arco.
Deja de murmurarle a ese juguete. Ahora bajaremos al valle. Vamos. El exterior puede ser peligroso, Aloy. No te separes y haz lo que yo te diga. Lo sé. Aún tienes rasguños por la caída de ayer. Así que empecemos por ahí. Toma esta bolsa de medicinas y te enseñaré cómo llenarla. ¿Ves esa planta de ahí? Es un arbusto medicinal. Recoge sus bayas y mételas en la bolsa. Bien. Ahora cómetelas. Saben amargas, pero podrían salvarte la vida. Ten siempre la bolsa llena de bayas, flores y plantas medicinales. ¿Dónde estamos? Este valle es solo parte del abrazo de la madre. ¿Abrazo? La tribu Nora protege estas tierras y mantiene a raya a las máquinas más peligrosas, normalmente. Río abajo, tiene que haber un rebaño de máquinas y te enseñaré cómo se caza. ¿Son peligrosas? Todas las máquinas son peligrosas, Aloy. Debes respetar su poder. Pero estaré a tu lado. Aloy, viene una máquina. Agáchate y sígueme hasta la hierba alta. Ahí. Que no te vean. Pequeñas. No, Aloy. Esas máquinas se llaman vigías. Debes aprender a evitar su mirada. Si quieres sobrevivir aquí fuera, te enseñaré. Escucha bien y haz lo mismo que yo. Quieta. Espera a que pase. No te levantes y sígueme por ese camino hasta la hierba alta. Por favor, qué guapo. No me acompañes donde se están, ¿eh? Otro más. Deja que pase. Ven, por aquí. Cuanto más despacio te muevas, menos ruido harás. Y agachada serás más silenciosa que de pie. Espera. Ese era el último. Sigamos. Muy bien. No te han visto ni oído. No te alejes, la manada estará cerca. ¿Quién es? ¿Estás en qué? Ignóralo. ¿Pero qué hace ahí arriba? ¡Teb! ¡Vuelve donde debes estar! ¡Teb! ¿Dónde estás? Momento. Decía yo que aquí no suena nada. ¿Qué va a ser esto? Por favor. Sorry. Que me he emocionado con el juego. Y claro. Y me he olvidado. Llevo
media horita de juego. Mira, no me digas que no es mejor que el Death Stranding este, pero vamos, pero así, pa, pa, pa. Ignóralo. Somos parias y él es de la tribu. A lo mejor no le gusta la tribu. Entonces es idiota. Venga, busquemos el rebaño. Sígueme. Ahí, ¿los ves? Se llaman galopadores. El mismo motor gráfico, Juan. El mismo motor, ¡Ah, fuera! ¿Por qué los has asustado? Para que veas que algunas máquinas se asustan si te detectan y salen corriendo. Es mejor acercarte sigilosamente. No te preocupes, los alcanzaremos en la zona baja del valle. Ya lo verás. Ay, de verdad. Ahora quiero que busques rocas que te quepan en la mano. ¿Por qué? Aloy, haz lo que digo y... Pues mira que lo he cambiado, ¿eh? Uy, estoy con el roto ratón, tengo aquí dos ratones. Vamos, cámbiate, cabrón. Así. ¿Sí? Ya, sí. Señor. Ahí está, ese máster atento siempre. Gracias, máster. Y busca las rocas, te enseñaré a usarlas. Pero qué vacaciones, ya se me han olvidado, madre mía. Estoy intentando enseñarte. A un lugar libre de imanes. Bien, eso es. A ver, una piedrita. Te voy a resumir el juego, pero así, rapidísimamente, Cristal. El Horizon es bien. Y el Death Stranding, pues es mal. Con esas valdrá. Sígueme. En dos minutos, empatizas ya con la niña y en Death Stranding le coges un asco al... al San, que no lo puedes ni ver. Así de claro, así de claro. Y ahí está Juan, que me va a poner a parir. Mira, mira, mira. Es el mismo fotográfico, ¿eh? Este que el de Death Stranding. Deja de perder tiempo. ¿Alza? Aloy, ven aquí. ¿Estás escuchando por aquí? Deja de perder tiempo. Aloy, ven ya. Que no te veo, ¿dónde estás? Deja de perder tiempo. Hasta aquí. Ahí está el rebaño. Vale, hora de lanzar unas rocas.
Pero las rocas no dañan a las máquinas, ¿no? No, pero pueden distraerlas, guiarlas a una trampa. Por ejemplo, ese vigía. O nos ocupamos de él, o alertará al rebaño y correrán antes de que estén a nuestro alcance. ¿Alertarlos? ¿Cómo? Las máquinas hablan entre sí, Aloy. A menos que las silenciemos primero. Quédate aquí en el risco. A mi señal, lanza rocas y atrae al vigía hacia mí. Espera a mi señal. ¿Por eso? ¿Por qué? A mí funciona perfecto. No sé. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Lanza una roca para atraer al vigía. Aloy, arroja una roca cerca de mí. Ah, vale, suelta. ¿Tú, Juan, has jugado a este? Ya. Ven, niña, es seguro. Recolecta las piezas y te enseñaré a hacer flechas. Bueno, flechas. Ya tienen ganado a Juan. Recolecta las piezas, Aloy. Presta atención. Bien. Ahora busca tallos de madera del risco de esas plantas. Sí, ya me lo he terminado. Lo he terminado por desinstalar, que no es lo mismo. No puedo con él. Wow. Petardo máximo. Usa los tallos para las astas y las esquirlas de metal para las puntas. Bien, nunca te quedarás sin flechas si sabes fabricar lo que necesitas. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Es que, Cristal, es que... hay cosas que claman al cielo. Y ese juego es una de ellas. Aquí, agáchate entre la hierba. Y no es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Debes estudiar a tu presa. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? Arma, ¿no? El depósito del LOM. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¡Buen disparo! ¡Ciégalo, Aloy! ¿Cuál es el ojo? ¡Apunta al ojo! ¡Aloy, con cuidado! ¿Cuál es el ojo? ¿La linternita o...? ¡Destruye el ojo! ¡Sigue así! Oye, así me dan las hostias. ¡Aloy, mantén la distancia! ¿Pero cuál es el ojo de la linternita? Por eso, yo creo que es la linterna, pero... Vamos a usar esas flechas. Sígueme.
pasado. Aloy, te han oído. Esta vez no hagas tanto ruido. Vamos a usar esas flechas. Sígueme. Y se ha muerto de un infarto, ¿eh? Aquí. Agáchate entre la hierba y no hagas ruido. Voy a poner aquí estas del arbolito. Es hora de matar a tu primera presa, Aloy. Un galopador. Una de las más débiles. Pero hasta la más débil puede matar a un cazador si es descuidado. Vale, debes, si es que encima también tiene lo que serían los dos ojos. Su coraza es dura, pero hay puntos donde es vulnerable. Como el ojo. ¿Se te ocurre alguno? El depósito del lomo. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo has sabido? El dispositivo. Me lo enseñó. ¿Ese juguete? Déjate de tonterías. Ahora acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito. Ha quedado. ¡Destruye el ojo! ¡Dale! ¡Sigue así! ¡Sigue así! Tienes mucho que aprender. Mañana entrenaremos más. ¿Qué ha sido eso? Ese chico. Por la senda de los valientes. Sígueme, Aloy. Rápido. Sígueme los buenos. Un momentito. Voy a coger esto. Aloy, rápido. Ya voy, que no se va a terminar el juego. Porque le coja cuatro más. Aloy, sígueme. No sé, Juan, si estás por ahí, ¿se maneja mejor con teclado o con el mando? Claro, claro. Con teclado no lo has probado. Ese es el tema. Hostia, me cago ya. Thank you.
lo tenga que salvar. La muchacha se queda sin novio. No puedo hacer nada. Es cuestión de tiempo que las máquinas encuentren a ese chico y acaben con él. Y si disparo, provocaré una estampida y van a aplastarlo. Pero veo las rutas que siguen. Déjate de cuentos. Que sí, puedo escabullirme. Ya, piedritas, ¿qué? De eso nada. Sin arco. Ya verás.
es para jugar. ¡Erholo! Que la madre la bendiga. Adiós. ¡Chico! Has salvado. Solo que... ¡Chico! Sella tus labios. Los dos son parias. Y ella no tiene madre. ¡Vamos! ¡A corazón de madre! ¿Y tú? ¡Joder, qué ostrada! ¡Qué pobre! ¡Qué ostrada! Ese chico no debió hablarnos. ¡Vaya colleja! Va contra la ley. Volvamos a casa. Vamos. Sé cómo ir. Ahora me enfado y no respiro. Sella tus labios, chicos, sella tus labios. Sella tus labios, chicos, sella tus labios. ¡Ah! ¡Ay! ¡Me cago en! ¡Largo de aquí, sin madre! ¡Uy, uy, uy! ¡Amigo, amigo, no, eh! ¡Ah! Dale, 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 dale. qué decisión. Le voy a dar al icono que tengo. Al icono de mi canal. Toma, toma. ¡Hey! Me he quedado con tu cara, eh. Categoría. Yo eres una recién nacida cuando las matriarcas te trajeron a mí. ¿Así que las matriarcas lo saben? No es tan simple. ¿Pero lo saben? Aloy, somos parias. ¿Cómo puedo hacer que me lo digan? ¿Las matriarcas? A lo mejor hay una forma. Pues cuéntamela. Será peligroso. ¿Cómo? Deberás entrenar durante años. ¡Me da igual! ¿Cómo lo hago? ¡Dímelo! La prueba. El rito de paso de la tribu que se da cada año. Si la superas, eres un valiente. Revoltoso. Pero aquel que gana, las matriarcas le otorgan un don. ¿Un don? Esta es Crystal y sí, los de la piedra lo son los del chat. Entonces lo haré. Cueste lo que cueste. Ganaré la prueba. Ya veo. Entonces empecemos ya. El entrenamiento será duro y te llevará años. ¿Empezamos? Sí. Ven. Kevin, juegazo. Este es un juegazo. Pero vamos. No, 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 que ven. Te lo digo en serio. Llevo de juego 57 minutos. Sale 55. Vamos. En media hora ya me tiene ganado. Hay otros que ni en 20 ni en 30 horas. Y además el personaje. ¡Una mierda! Eso es lo que es este juego. ¡Una santa mierda! Voy a banear a Jolovisa y ya lo vengo.
este y el Death Stranding. La misma temática parecida. El clipe de la humanidad, pero parecida, vaya. Mismo gráfico porque es el mismo motor. Este, una maravilla. El otro, no hay ni por dónde comprar. ¿No conoces a Pingón? Se lava su cadena con fuego mamón. Vamos, vamos, crucido. Y Vi se larga sin mí. No es propio de él. No creo que está, porque si un juego empieza bien, como otros. Ese Kojima. Toda precaución es poca. Ah, vale, vale, esto es para guardar. Vale, guardaremos. No es el Kojima, que está ahí pinchando, para que vaya mal. Mira, mira, las bollitas en la nieve. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? Igual es porque lo he puesto todo en ultra, todo en ultra. Iba a decir, supongo que si me tiro de aquí me mataré. Sí que me entró en ultra, en ultra. Mira, te lo va, Kevin, te va a decir el mismo resumen que le he dicho a Crystal. El Horizon, pues es bien. El Death Stranding, pues es mal. Ya está. Eso es lo que es este juego. ¡Una santa mierda!
Que ese es el comando para Kojima. Eso es, qué bien, eso es. Además, con la diferencia que desde que empieza el juego, tú enseguida empatizas con el personaje. En el Death Stranding le coges un asco. Que a la media hora ya no puedes ver. Estás deseando que se despeñe por ahí. ¿Qué había aquí? A ver, es como. Inventario. Mira, el arco, joder. Arco modelo Juan, atuendos. Modificaciones, recursos. Esto no tengo ni idea qué es. Vamos, no tengo nada, ni idea nada de lo que es esto. Piedras, trampas y pociones. Artesanía. Esto será para subir de nivel, ¿no? Yo no, sin vergüenza. Como que no me gustan los mundos abiertos. Pues no juego yo poco al DZ. ¡Una mierda! Eso es lo que es este juego. ¡Una santa mierda! Pero tú te das cuenta, Cristal, ¿eh? Los haters que tengo yo. Luego te quejas tú. Pero mira, mira, mira lo que tengo yo. Mierda. Eso es lo que es este juego. Una santa mierda. Nada, que le ha cogido gusto. Estadísticas. Por eso del juego. A ver esto, el bichito este y el caballito. O lo que sea esto, o alapador. Cuerpo. Estos son los velociraptors chiquitines. Ah, mira, aquí, en toda la cabeza. Mira el ojo, lo tiene dentro de la boca. Y ya os digo, gráficamente espectacular. Dijo que iríamos de caza esta mañana. ¿Por qué no ha venido? ¿Dónde se ha metido? No sé en qué la habrá mejorado porque yo como no lo tenía en la Play 4. ¿Qué hace ahí arriba? Solo está ahí parado. ¿Pero qué le pasa? Aloy, has venido. ¿Querías estar solo? No. Debemos hablar. He estado pensando en tu entrenamiento, Aloy. Has aprendido a cazar y a sobrevivir. Pero me temo que hay algo que no te he enseñado. ¿Lo aprenderás ahora? Por supuesto. Siempre aprendo lo que quieras enseñarme. Últimamente ha habido problemas. Es una oportunidad para aprender esta lección, pero será peligrosa. Debes venir preparada. O vas a morir. Desciende al abrazo y caza hasta que tengas piezas para las flechas ígneas. ¿Flechas ígneas? ¿De qué clase de problemas estamos hablando? Cuando lo tengas todo, reúnete conmigo ahí, en las puertas más allá de Corazón de Madre. ¿La puerta norte?
¿Justo al borde del abrazo? Sí. Ahora márchate. ¿Te preocupa algo más? No, estoy bien. ¿Te preocupa lo que pueda pasar tras la prueba? Lo que pasará está claro. Te aceptarán como una de la tribu y yo seguiré siendo un paria al que rechazar. Rost, aunque la tribu me acepte, no... Hay mucho que hacer, Aloy. Hablaremos de eso luego. Vale. ¿Quieres que haga algo más mientras estoy en el abrazo? Puede que Grata la Rara no tenga comida. Podrías cazar una semana de carne para ella, si tienes tiempo. No me importaría si diera las gracias alguna vez. Grata cumple la ley. Su silencio es honorable, no un insulto. Si tú lo dices. Reuniré las piezas, pero también le haré una visita a Karst. Aloy. Ese hombre incumple la ley cada vez que te habla. Y me alegro de que lo haga. Quiero comprar una aturdidora y no hay nadie más que le venda a los parias. Pues entonces lleva munición. Esa arma te vendrá bien esta noche. Eso suena muy mal. Sí, sí, lo tienes gratis. Sí. Te veo en la puerta norte. No, no, hasta el 17 no, son dos días. Creo que son dos días, ¿sí? Hasta el 17 es para activarla. Una vez que la tengas... Tienes de tiempo hasta el 17. ¿Esto qué? ¿Me tiro aquí como el Tomb Raider o qué hago aquí? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Algo le preocupa de verdad. Si cree que voy a abandonarlo, se equivoca. Ahí está, la melena al viento. ¿Abre el mapa? O sea, la hoguera es un guardado. Puntos de guardado. Otra hoguera, aquí hay puntos de guardado. Grata la Rara. Joder, ¿dónde tengo que ir? He ido más allá del valle en toda mi vida. Eso cambiará después de la prueba. Dos días. En dos días tendré respuestas. Dos días y sabré quién era. Y por qué soy una paria desde que nací. Como si pudiera haber una excusa para eso. Bueno, a reunir las piezas para las flechas ígneas. Debería buscar un rebaño. Cuando le pisa la cabeza, ¿cómo suena? Espera, que no suena. Lo mío con los mundos abiertos, ya no sé ni dónde tiene que ir. ¡Cuidado abajo! Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pio, 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 pio. No sé por qué va a golpecitos, no sé. Será Kojima que me está... Muy bonito, sí. Muy bonito. ¡Una mierda! Eso es lo que es este juego. ¡Una santa mierda!
Esto sí que eres una mierda. Me pinché en un palito. ¿Cómo cambio de munición aquí? Sí. ¿Tiene caída el arco o no tiene? La máquina es rápida. Que me tengo que ir. Si no, me tendría aquí 3 o 4 horas. Claro, claro. Tengo que ir al banco. Tengo que ir a recoger las ganancias.